orgullosos de ti. Venga ya, de las dos, Elsa. Anda, ven. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Porque las sorpresas en esta familia son impredecibles. Esta te gustará, te lo prometo. Es para tu boda. Dímelo. No, mejor no. Un caballo y un carruaje. No, un caballo no podría subir. Un palacio de nieve. Una pista de hielo. La boda se celebrará sobre hielo. Es un... ático. Así es. Vale. Estamos aquí porque... Atenta. Eso es. ¿De mamá? Sí. Lo has encontrado. Ven. No quiero romperlo. Tendrás que ponértelo con cuidado. ¿Quieres que me lo ponga? Claro, si no, no estaríamos aquí. Le falta algo al vestido. Eso es. Algo nuevo que combine con algo prestado. ¡Es precioso! ¡Es divino! Quería decir, hermana, te quiero. Venga, calla ya. ¿Vemos cómo te queda? ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Y tan suave! No quiero que se me manche con nada. Convendría que en la boda solo sirvieran bebidas claras. A propósito, dime que no iré del brazo de Sven. Él no es el padrino, pero está invitado. Y ahora es cuando dices que es una broma. Él irá debidamente ataviado para ser un reno. Apuesto a que sí. Me preocupa un pelín más el novio. Él sabe qué vestir, ni que se hubiera criado en un establo. Vale, sí. Vivió en uno un tiempo, pero se crió con los troles. Hasta se ha cortado el pelo. Ya lo verás, Elsa. Estará impecable. Sería una sorpresa sumamente agradable.